Hola, hola, ¿cómo estás? Y ahora, ¿por qué no firma? Ya. ¿Cómo andas? Ven. Hola, ¿cómo estás, Gregorio? Bueno, un placer de verte. Feliz día Feliz patria. Día de la Patria. Acá estamos. Ya tenemos todo. Hay que encuadrar esto nomás. Está el compañero Maxi acá, preparando todo. Así que ya salimos en un ratito. Excelente, buenísimo. Yo nada, sí, renegué un poquito para hacer la difusión en Facebook y en la página web de la pulpería Quilapan, pero ahora parece que todo está andando correctamente. Y bueno, buenísimo. Creo que es un gran placer para todos los parroquianos de poder seguir con la música en casa y bailar en este día tan importante para la patria. Espectacular. Gregorio, ya nos quedamos conectados entonces, ¿no? ¿Está bien? Sí. A los conectados, y también yo no soy más el animador, vos sos el administrador del evento. Si quieres Soy yo. sumarse otra persona y todo eso, vos sos el responsable del evento. Ok, hecho. Ok, o sea que yo tengo que poner a grabar. Pongo a grabar también, digamos. Así, ahí va, ya lo pongo a grabar también. Ah, por eso. Sí, listo, ya Continuar. está grabado. Ahora sí, ahí se ve perfecto. Ahora vamos a, lo voy a hacer parar a Maxi donde va a estar donde va a estar bailando, así encuadramos bien todo y ya está. Excelente, buenísimo. Yo voy a pasar también esperando unas imágenes de archivo de los locos que pudimos hacer los años anteriores. Perfecto, dale, me parece perfecto. Ahí terminamos de encuadrar todo y ya te doy el ok que salimos cuando. Bueno, igual ya nos quedamos conectados, así está. Sí, ya. Listo, Está. ahí lo manejás vos. Cuando nosotros ya nos pongamos allá a abrir la jornada, vos le das la transmisión. Ahí está, yo Listo, creo que ahí. pero ya está la transmisión, ¿eh? Perfecto, listo, Nos listo. están escuchando. Bueno, buenísimo, buena Listo. estación y arrancamos en 15 minutos. Buenísimo. Hecho, El tiempo en a 15 todos de estamos. En poner 15 arrancamos. los Listo, zapatos. Gregorio. Listo, Gracias. gracias, David. Oh, uno, dos.
Hola, hola, buenos días a todos, feliz día patria. Quiero compartir en este día unas imágenes que nos mandó una parroquiana. Le voy a compartir mi pantalla. Opa. Bueno, son imágenes de, bueno, ya que tienen sus años, porque este es un lucro que hicimos en la pulpería. Ya me voy sacando eso. Es un lucro que habíamos hecho en la pulpería. Ya se están sumando otros parroquianos. Estamos en la pulpería en 2015. Miran eso. Todavía no teníamos la cocina lista. Y ahí arriba del fogón. Bueno, era lindo, ¿eh? Con el patio lleno. Opa, y ahí se ve los parroquianos felices. Y también creo que les había reservado una linda video. Eso era el año pasado. Ya pasa el tiempo. Ahí va. Y es de la pulpería Quilapan del año pasado. Pero la oposición omite, ¿no? Que fue fundamental para que no se avanzara en la negociación. ¿Me puede contar esto? Sí, la ley fue aprobada con parte de la oposición. Con esta ley que enviamos, como usted bien dijo, se modificó.
Mais... Connecte-toi avec ton téléphone. On a le show qui va commencer dans 4 minutes. On a des danseurs et tout ça. T'as ton téléphone ? Où il est, Athéna ? Non, il est pas. Ah, génial, parfait. Connecte-toi et regarde-le et dis-moi si tout va bien. Ça va durer une petite heure.
Ahora sí va a salir, ¿eh? Perfecto. Hola Maxi, hola David, qué placer tenerlos en la pulpería para festejar el 25. Buenísimo. Ya bueno, estamos en vivo, entonces. Muy bien, gente, estamos en vivo entonces. Feliz Día de la Patria para todos y para todas quienes nos están escuchando a través de las redes sociales, de Facebook, de la página Pulpería Quilapam. Acá estamos para comenzar con este pequeño homenaje a la patria, homenaje a este día tan importante, este 25 de mayo tradicional para todos los argentinos. Así que vamos a arrancar con una zambita entonces. Así vamos entrando en calor para toda la gente que está ya compartiendo desde su casa. Thank you.
señor. Bueno, estamos ahí, se escuchan los aplausos de fondo de toda la gente que tenemos acá. Gracias. Y eso es. Estamos en este tiempo complejo, pero estamos acá juntos, compartiendo, intentando hacer un homenaje a los referentes de nuestra patria. Fuerte aplauso para Maxi, acá a mi costado. ¿Cómo está, compañero? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Bien, ahí Maxi ahora va a estar compartiendo también un poco de su arte. Vamos a hacerte una chacarerita, ¿qué parece, Maxi? Vamos nomás. Vamos nomás, entonces, con la ñaupa, ñaupa, ahora con la gente. La gente de Zoom y ahora volvemos a seguir cantando. Fuerte
Bien ahí, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Presentamos a la compañera también. Estefanía Bueno, adelante, señorita. Muy bien, muy bien. Estefanía está con nosotros, soy compartido. Gracias por estar, por venir. Volvemos acá, al espacio de la música. Bueno, como saben, cada domingo acá tenemos espectáculo de folclore. Tenemos a la gente habitual de acá del barrio que se viene a compartir y siempre nos está pidiendo algunas zambitas, algunas milongas, algunos tangos también por momentos, todo lo que tiene que ver con nuestra impronta identitaria de este territorio. Entre las zambitas que nos piden habitualmente los fines de semana que compartimos, hay algunos clásicos. Por eso queríamos también en este pequeño espacio para la música y para la danza, compartirles una combinación de dos zambas que son emblema de nuestro territorio, de nuestro país. De Luis Profilio vamos a arrancar con De mi esperanza y luego por un clásico de Don Atahualpa Yupanqui. Zamba, mi esperanza, amanecida como querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque mi canto vendrá bajo caricia de tu pañuelo que va envolviendo a mi corazón. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita, tu cubana, tamborcito, calchaquí, compañero de los cauchos, en las sendas de tapí, compañera de los cauchos, en las sendas de tapí. Perdido en las razones, esa bebida por no plantaré. Cuando salga la luna,
a la gente invitada que vino a compartir con nosotros este día 25 de mayo. Bueno, muy feliz de estar acá compartiendo a través de las redes. Siempre el año pasado ha sido una gran compañía, un gran canal de encuentro, el canal de la pulpería, la radio del pulpero, las clases online, las peñas online para las fechas patrias, así que para nosotros es un verdadero placer, así que gracias. Vamos a estar haciendo ahora una milonguita y luego vamos a hacer este un poquito de boleador. Porque no engraso lo sé, me llaman abandonado. Porque no engraso lo sé, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿para qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿para qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Lo sé que es en mi carreta, nunca los voy a engrasar. Estamos, en un ratito vamos a estar leyendo un poquito de lo que nos van diciendo, nos van compartiendo, mientras vamos a disfrutar de esto. Hola, mi copa, más. Hola, ¿qué es?
aplauso. Fuerte aplauso. Gracias. Así es, impresionante. Wow, qué lindo este momento acá. Estamos disfrutando muchísimo como cada uno de ustedes. Poder honrar de esta manera este día hermoso que nos ha tocado. Impresionante, Maxi, gracias por tu arte y gracias Estefanía, acá ahí con el bombito. Bueno, vamos a hacer una canción de don Jaime Dávalos y Eduardo Falú que abarca un poquito la obra litoraleña, porque este vasto territorio que tenemos tiene muchísimos, pero muchísimos estilos que abordar, y por supuesto que no nos da el tiempo para poder abarcarlos todos en una sola jornada, pero sí hacer un pequeño paneo de lo que son las músicas de nuestros distintos territorios, de nuestros distintos pueblos. Por eso hoy hemos elegido esta obra hermosa que es El Jangadero. Jangadero,
sobre el río este desde el fondo de los grandes madereros, con el alelo del agua que se va, desde el fondo de los grandes madereros, con el anhelo del agua que se va. Muy bien, muchas gracias, ahí estamos entonces compartiendo con ustedes, con cada uno de ustedes, este día hermoso de la Paz, este hermoso martes 25 de mayo que nos ha tocado desde la pulpería de la Paz, desde la red del pulpero, gracias a toda la gente que trabaja acá en la pulpería, que está hermosísima, que está el locro a pleno, ya creo que está casi agotado el locro, gracias a Dios, así que ahí estamos. Entonces vamos a estar haciendo acá este último pedacito con una hermosa samba de Daniel Toro y Julio Fontana, que es uno de los temas más pedidos acá domingo a domingo, por eso vamos a estar compartiendo esa sambita y luego nos despedimos bien arriba cantando y bailando. Gracias de corazón a cada uno de ustedes, acá nos venimos con el Maxi a tocar esta sambita hermosa de Daniel Toro y Julio Fontana, Samba para Olvidarte, y luego nos despedimos cantando y bailando juntos. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Para ti vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Apretar al dolor. Y ahora que
buscando llorando mi amor, llorando también con el mirado. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción, una vuelta en mi cara, y hace rato que te extraña. Vos, felicitaciones. Gracias, gracias de corazón. Gracias por este hermoso 25 de mayo. Maxi, ahí con ustedes. Estefanía, David, gracias. Maxi, ¿algunas palabras ahí para la audiencia? Un abrazo para todos en este día patrio y en especial para toda mi gente de Santiago del Estero. Seguramente nos está mirando también. Así que un abrazo para la Argentina toda, de este santiagueño. Y mis compañeros aquí, muchísimas gracias a ustedes. Qué lindo, Maxi, gracias por ese mensaje hermoso. Vamos con una chacarera bien santiagueña para hacerlo honor a la claro, casita. Claro, sí, hermano. Gracias al pulpero. Volvemos pronto, estén atentos, queda grabado los videos en la página pulperiaquilapaz.com y también en el Facebook de la Pulpería Quilapaz. Gracias de corazón, nos estamos viendo, nos seguimos encontrando. Gracias. Chao, chao.
Chau, 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 chau. Thank you.